obreros de la construcción, dignos trabajadores panameños y panameñas, han decidido hacer una marcha en la tarde de hoy, después de un encuentro nacional de sus dirigentes, de estructura nacional de ellos, donde más de 500 trabajadores y trabajadoras se reunieron en la Universidad de Panamá para definir acciones ante ya los asquerosos niveles de corrupción que hay en este país y que también afecta a toda la sociedad panameña. La corrupción de los partidos políticos tradicionales, de las instancias que deberían de investigar estos asuntos, el tema de las empresas, los empresarios, los banqueros, y además el tema de lo que se está viviendo hoy día con el alto costo de la vida, la canasta básica familiar, situaciones como esta, ¿no? Se mantiene en las calles, Frenadeso se mantiene en las calles, Bonusi se mantiene en las calles. Los compañeros han acordado distintas acciones de concienciación, de organización y de lucha en esta situación. Esta es una estructura, aclaramos, es un grupo, una estructura del Suntra. Son alrededor de 400, 500 compañeros dirigentes quienes están en esta acción y ya acordaron acciones. Desde el lunes a mediodía van a estar realizando volanteos a nivel nacional, piqueteos a mediodía. Van a estar piqueteando al mediodía en los distintos centros de producción de trabajo. Además, están convocando a un encuentro, proponiéndole a los movimientos sociales un encuentro nacional de dirigentes para el próximo jueves 2 de febrero. Y también una gran movilización nacional para este jueves 9 de febrero. Una gran movilización nacional, porque hay que movilizarse, hay que continuar en las calles, y lo importante es aquí que nuestro pueblo conozca. En ningún momento hemos dejado las calles se han mantenido, las calles se mantienen organizadas desde el Suntra, Frenadeso, Conuci. Aquí están los compañeros, dignos representantes de la lucha sindical, la lucha popular. Hemos querido transmitir para demostrar a esos mentirosos de redes sociales que el Suntra, que Frenadeso, que el Conuci está callado. Y aquí están los compañeros. Pueblo, que mantenemos el firme criterio que hay que investigar a todos los corruptos, de todos los gobiernos, empresarios, de partidos políticos que han saqueado los recursos del Estado. Aquí no puede haber selección de ninguna clase. Hemos dicho también que Suntra, Frenadeso y las organizaciones del Movimiento Popular nos movemos en defensa de nuestros intereses de clase. La plata que se han robado los corruptos son la plata de los medicamentos, la plata de las escuelas, la plata de las carreteras, del agua potable. Y esos corruptos deben ir presos. Hemos dicho que vamos a defender los puestos de trabajo donde está construyendo en estos momentos de Brecht. Con o sin Odebrecht, los trabajadores que están ahí deben preservar su puesto de trabajo, su salario, sus condiciones de trabajo y nuestro convenio colectivo. Y hemos dicho a la procuradora que es necesario que todo esto se investigue, no solo en el caso de Brecht, sino de otros posibles casos de corrupción que se han estado desarrollando en este país y que han quedado en plena impunidad. De ahí entonces la necesidad de una serie de acciones que estamos llevando adelante, que empieza hoy. Algunas acciones, la próxima semana le proponemos a Frenadeso un encuentro de dirigentes para el día jueves de la próxima semana y que nos movilicemos el día 9 en una gran marcha. Llamemos a los dirigentes de Conuci, de todas las organizaciones, para que podamos enfrentar el problema que tenemos en estos momentos en el que el Estado, la nación, carcomida, pueda resurgir a través de una constituyente originaria autoconvocada que asuma los poderes del Estado y finalmente podamos hacer justicia social, que es lo que hace mucha falta en estos momentos. ¿Qué otras acciones va a continuar el sindicato en este momento y en este caso y los demás casos de medidas antipopulares? Se van a distribuir volantes, se van a distribuir piqueteos, se van a realizar durante toda la semana. Invitamos a todas las organizaciones del Movimiento Popular a que hagan lo mismo, a manifestarnos contra la corrupción. Y además, a no caer en el engaño de Movín y compañía, que simplemente son lo más de lo mismo.